También ha habido compañeros precisamente de la ENA, de la UAM, del Politécnico, de la Ibero, del Claustro y de otras casas de estudio que nos han acompañado. Este campamento se levanta el 2 de mayo con el fin de secundar a los movimientos universitarios de otros países que se decidieron levantar en protesta por la situación que está pasando en Palestina. ¿Cuál es la situación? Porque siempre dicen la situación, pues es un genocidio, son crímenes de lesa humanidad que está cometiendo el Estado de Israel contra Palestina, donde está ocupando armas como el quitarles la luz, el agua, el impedir que entre ayuda humanitaria. Eso se llaman crímenes de lesa humanidad. Entonces, varias escuelas, varias universidades a lo largo y ancho del mundo se han decidido levantar en protesta, pero desafortunadamente la respuesta que tuvieron por parte de sus autoridades ha sido la represión, la amedrentación, la censura y en otros casos, como en Estados Unidos, arrestos o incluso violencia en contra de los estudiantes por parte de la fuerza del orden público. Estamos hablando que hay estudiantes que han sido gaseados con gran lacrimógeno, han sido golpeados con toletes, han sido golpeados con macanas, han sido desalojados con suma violencia y el único delito o crimen que han cometido es levantar la voz. Se les acusa a los estudiantes de antisemitismo, algo que es completamente falso, ya que los estudiantes se han pronunciado antisionistas, algo muy distinto, es estar en contra de las políticas expansionistas, colonialistas del Estado de Israel, y otra cosa, en contra de una gran y rica cultura como es la del pueblo judío, cosas muy distintas. Entonces la universidad dice, los estudiantes de la universidad dicen, vamos a acampar, vamos a ser solidarios con la gente de Palestina y con nuestros compañeros que han sido reprimidos. Llevamos 19 días en el campamento, el día de hoy desafortunadamente nos tenemos que levantar, no como una derrota, sino como un nuevo posicionamiento por tres factores. Primero que nada, se vienen las vacaciones y estar en Ciudad Universitaria pues ya representa el que no estemos visibles a la rectoría. En segunda instancia, sumar fuerzas con otros colectivos, colectivas, para poderlos apoyar. Una delegación del campamento irá con la coordinadora al campamento en el Zócalo para seguir en plantón y seguir exigiendo que se escuche a los estudiantes que piden por los palestinos y palestinas. Y la tercera acción es seguir haciendo marchas. Yo el día de hoy, marchas, coloquios y por supuesto actividades culturales como las hemos venido haciendo. Yo los invito, al día 22 vamos a hacer una marcha en frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores para exigir lo que nuestro movimiento exigió desde un primer inicio, que es la ruptura del Estado mexicano con el ente sionista de Israel. Pero también tenemos y queremos que las universidades, en este caso principalmente la Universidad Nacional Autónoma de México, rompa relaciones académicas con las universidades que se han pronunciado prosionistas o que de alguna manera han velado por el genocidio. Y la tercera, más importante, que aquí ya nos explicará Anita más adelante con su movimiento, que es BDS México, que es el boicot a las empresas que apoyan el genocidio. En el caso de nosotros, UNAM específicamente, queremos que la UNAM rompa esos nexos con las empresas que están lucrando con el genocidio. ¿Cuál es el ejemplo más claro? Cemex, que tiene contratos con la UNAM y que pues también ha tenido contratos con Israel. Ustedes me dicen, oye, es que Cemex es mexicana, oye, es que Cemex, pues, ¿qué tiene que ver con Palestina? Yo les digo, tiene mucho que ver. Nosotros nos quejamos que nuestro vecino del norte quiere hacer un muro fronterizo, ¿verdad? Pero no nos quejamos que Cemex pone los insumos, el cemento, para hacer un muro que divide, lo que dijo un historiador israelí muy importante, la cárcel más grande de toda la tierra, que es precisamente esa franja de Gaza donde han sido enclaustrados, encerrados los palestinos, donde se les dejan solo 2 horas de electricidad, donde el 80% del agua no es potable y donde se les ha privado de la ayuda humanitaria. Finalizo con 2 puntos muy importantes para no extenderme y agradeciéndoles también el uso de la voz.
como periodista tengo que comentarles, la guerra mediática ha sido muy importante. Hay algo que algunos colegas de los medios lo han llamado una narrativa teledirigida. Es decir, todas las palabras que se ocupan por parte de los medios prosionistas menguan y menoscaban la dignidad de los palestinos y los inculpan. Un ejemplo muy claro, cuando dicen van a liberar rehenes tomados por Hamas, Israel va a liberar prisioneros que tiene. Al decir rehenes y al decir prisioneros y diferenciarlos un bando del otro, ya están diciendo unos sí merecían ser prisioneros, unos sí merecían ser tomados y los otros fueron tomados cobardemente para ocuparse como escudos humanos. Muchas diferencias en las palabras son las que están haciendo que se mengüe y que se coja un sesgo en contra de Palestina, llamándoseles terroristas, llamándoseles salvajes y demás epítetos que son completamente racistas, islamofóbicos, clasistas y completamente deshumanizantes. Por tanto, no podemos permitirnos, nosotros como estudiantes, como académicos, como humanistas, el influenciarnos. Recordemos esa máxima latina: nada humano nos es ajeno. Y por último, dicen que la verdad no se mata, y en una de las consignas que cantamos en las protestas decimos: los niños de Gaza no son una amenaza, las mujeres en Gaza no son una amenaza, los hospitales en Gaza no son una amenaza, pero aún así se les extermina, aún así se les bombardea. Luego decimos también: los periodistas en Gaza no son una amenaza, pero parece ser que para el régimen de Netanyahu los periodistas sí son una amenaza. Más de 103 periodistas han sido asesinados, por lo menos del 7 de octubre del año pasado al 5 de marzo de este año. Espero que la cifra no se haya actualizado, pero desgraciadamente sería pedir demasiado. Esta cifra la dio Periodistas Sin Fronteras. Realmente es un momento histórico como el que jamás se había vivido. Siempre nos preguntamos, y con esto termino, a mí me habría gustado estar en qué periodo de la historia, qué hubiera hecho si yo hubiera vivido en la revolución, si yo hubiera vivido en la independencia, si yo hubiera vivido en el holocausto. Yo habría hecho A, B o C. Desgraciadamente lo hubiera, no existe. Pero el día de hoy, como mujeres, hombres, estudiantes y académicos, podemos plantarle cara a la historia y salir avante por los más necesitados, por ese pueblo palestino que no puede gritar porque está encerrado, por ese pueblo palestino que sufre, que llora y que es asesinado. Levantemos la voz y que viva Palestina libre. Muchas gracias. Ahora le pedimos a Armando Soto si puede pasar para que también nos actualice un poco la situación que se está viviendo ahorita, el genocidio que se está viviendo ahorita. ¿Cuál es la situación? Pues gracias, ahora sí que me agarraron un poquito de sorpresa. Bueno, la situación yo creo que es conocida por todos: más de 15.000 niños masacrados por el régimen sionista, más de 10.000 mujeres, en total más de 37.000 muertos, más de 110.000 víctimas entre muertos y heridos, 78% de la infraestructura civil en Gaza destruida, pero además esto se está viviendo también en Cisjordania, ¿no? Lo que yo preferiría compartirles es que el 29 de noviembre pasado, desde Mexicanos Unidos ingresamos la petición formal al Ejecutivo Federal, en virtud de que es el responsable de la política exterior de este país, para que rompa relaciones con Israel, en virtud de lo previsto por nuestra Carta Magna, por los convenios y tratados internacionales que hemos firmado y que, a partir de lo que previene el artículo 133 constitucional, tienen la misma validez que cualquier artículo de la Constitución, es decir, tienen rango constitucional. Y cuando tomó posesión el Ejecutivo Federal, protestó guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen,
y eso no quiere decir guardarla en el cajón, sino observarla y respetarla. Recibimos una respuesta civilina. ¿Qué significa eso? Yo lo explico acudiendo a la etimología, si me lo permiten. Se hicieron pendejos y nos dijeron que la postura de México, y nos mandaron una copia de un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores hace algunos meses. Nosotros tramitamos un amparo indirecto para exigir una respuesta adecuada a lo que se está solicitando. No preguntamos ninguna postura. Hicimos una petición muy clara y justificada plenamente. El día de ayer, después de meses de retraso por parte del Ejecutivo Federal, que siempre le apuestan los autoritarios al desgaste, al olvido, pero ayer ya no les quedó de otra que presentarse a la audiencia constitucional y pues estamos en espera del resultado. Esperemos que los obliguen a darnos una respuesta conforme. Es que le apuestan a la simulación, Chile y México. Y ellos, en lugar de sumarse a esa demanda de Sudáfrica, entablaron otra ante la Corte Internacional, ante la Corte Penal Internacional. La primera es la Corte Internacional de Justicia, que es parte de la infraestructura de Naciones Unidas y por lo tanto están obligados todos los Estados miembros a acatar sus resoluciones, y que además juzga estados. Y la Corte Penal Internacional es un instrumento derivado del Estatuto de Roma y solamente tiene autoridad en aquellos países que han firmado ese estatuto, y ni Estados Unidos ni el ente sionista lo han firmado. Además juzga personas, no juzga estados. Por lo tanto, aunque ayer se dio a conocer que hay una resolución ahí previa de juzgar, de emitir una orden de arresto contra Netanyahu, ahorita olvidé el nombre del otro europeo, Galant, para juzgarlos, pues eso no cambia nada, porque ellos no son los genocidas. El genocida es todo un ente invasor, colonial, supremacista, y que no son una, dos o diez personas. Y por otro lado, para compensar y bajo la presión de Estados Unidos, también incluyeron a tres dirigentes de Hamas. Es decir, nuevamente equiparan al opresor y al oprimido. Bueno, entonces nosotros nos declaramos amigos de la Corte a través de ¿cuál Corte? Pues de la Corte Internacional de Justicia, a través de un instrumento que se llama Amicus Curiae, que es eso, amigos de la Corte. ¿Qué significa esto? Que nosotros le decimos a la Corte Internacional de Justicia, mira, nosotros ni representamos al engendro sionista, ni representamos a Sudáfrica, pero creemos que tenemos estos elementos que aportar para tu juicio. Y entonces estamos en una campaña de colecta de firmas, que de hecho ya lo habíamos dado por terminada, pero como nos hemos tardado en juntar los papeles de estas, pues ahorita traemos formatos. Si ustedes gustan añadir su firma a este Amicus Curiae, no traemos una impresión del Amicus, pero ya les expliqué de qué va. Si traemos formatos de firmas, pues serán bienvenidas estas firmas. Estamos en una de las mesas de aquella carpa, que la tomamos, por supuesto, como corresponde. Y bueno, pues los invitamos a que pasen y firmen. Agradezco el turno de la palabra y bueno, pues ya los dejo para escuchar a los compañeros. En las manos de los países colonizados, que no hemos tomado un papel activo en hacer valer esos derechos, en hacer que funcione ese sistema, en reclamar que se apliquen los tratados y acuerdos para los pueblos que existen sojuzgados y no solo para los que los sojuzgan. En mi opinión, eso es precisamente lo que hacen hoy en día, pues en principio los estudiantes de Estados Unidos, pero después, muy pronto después, en muchos otros países, incluido el caso de México. Estudiantes que ponen el cuerpo para exigir que el sistema internacional de derechos humanos funcione en contra de la limpieza étnica y a favor de quienes están siendo exterminados. Esos jóvenes que no quieren suspender su capacidad de raciocinio y que son reprimidos en sus propios países porque los dueños del poder no quieren que el sistema cambie.
No quieren estudiantes críticos, no quieren que se organicen para reclamar el derecho a la vida de los pueblos. Y el último punto es que el conflicto hace también tambalear el orden político internacional. Sí, hay otros genocidios, como decía, que están ocurriendo ahorita, como el de la República Democrática del Congo, pero en esta causa es, me parece a mí, por primera vez en la que la historia del imperialismo estadounidense, nacido de los acuerdos de Bretton Woods en 1944, que el mundo entero se pone a favor de cambiar el sistema. Que los pueblos del tercer mundo piden que su voz cuente por igual que las de las voces del primer mundo. Esta llamada al cambio puede rendir frutos para todas las causas que ahora se unen bajo la bandera palestina, porque son llamadas a un orden basado en reglas y no en el poderío bélico de los Estados Unidos y sus aliados. Dice el rector de la Universidad de Glasgow, esta es la primera vez en la historia del colonialismo que lo que sucede en las colonias reverbera tanto hasta las metrópolis. Y bueno, eso era lo que me parecía importante señalar, que me parece a mí suficiente para entender que sí, que lo que sucede en Palestina sí nos compete, que sí nos incluye, que sí está aquí, no está lejos, ¿no? Y que sí deberíamos ejercer nuestro sentido de humanidad para solidarizarnos con la causa del pueblo palestino. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos, todas, todes. Yo les traigo un taller que es una charla, pero a la vez es una invitación. Yo hago parte desde hace 10 años de un movimiento que a la vez es una campaña y a la vez es un llamado al boicot, desinversiones y sanciones. Este movimiento inició en el 2005 a partir de un llamado de una coalición de más de 170 organizaciones, donde podemos encontrar sindicatos, partidos políticos, redes de personas refugiadas, organizaciones de mujeres, asociaciones profesionales, comité de resistencia popular y otros grupos de la sociedad civil palestina, y está inspirado en el movimiento anti-apartheid sudafricano. Ellas llegaron a una conclusión de que realmente están viviendo un sistema de apartheid que les segrega, que les limita la libertad de movimiento. Ahí no hay igualdad de derechos, no hay igualdad en servicios tan básicos como salud, educación, agua, electricidad. Y entonces estas personas hacen este llamado y básicamente son tres tareas que nosotros podemos aplicar en nuestra vida diaria y que de alguna forma todo suma, ¿no? Todo suma para de alguna forma presionar al Estado israelí, ¿no? ¿Por qué se hace este llamado de boicot, desinversiones y sanciones a Israel? Justamente porque Israel desde 1948 no ha acatado el derecho internacional y no ha hecho caso a ninguna de las resoluciones que salen de las Naciones Unidas. Lo que busca el BDS es poner fin a la ocupación, que se regresen las tierras árabes, reconocer el derecho fundamental a la igualdad, es decir, que todos tengan derechos iguales. Porque, por ejemplo, no es lo mismo que mientras, no sé, si una persona israelí incendia una casa donde solamente sobrevive un bebé, lo único que digan es que sufrieron una enfermedad mental y una infancia con las manos sucias, se les arreste por supuestamente haber aventado piedras a un israelí o un tanque, donde se le condena de 3 meses a toda la vida, ¿no? Estos llamadas detenciones administrativas, donde no tienen como que derecho a un abogado propio, les dan uno de oficio, les torturan, les interrogan, pero además les hacen firmar acusaciones falsas en otro idioma que no es el de ellos. Entonces esto es lo que buscan, ¿no? Que haya igualdad de derecho, que también los palestines puedan regresar a Palestina, puedan moverse de un lado al otro, puedan tener las mismas condiciones de educación, las mismas condiciones laborales. También pide respetar y promover el derecho al retorno. Esto es algo muy importante para,
para la causa palestina, no este derecho, aspiración, deseo inalienable de volver a regresar a sus hogares de donde fueron expulsados. Entonces pedimos boicot, desinversiones y sanciones. Boicot básicamente es retirar el apoyo a Israel a las empresas israelíes internacionales implicadas en la violación de los derechos de los palestinos, así como instituciones deportivas, culturales, académicas, israelíes y cómplices. Es decir, nosotras tenemos como que este derecho y esta decisión ética de no consumir productos, o bien si son de empresas que están trabajando en territorios ocupados palestinos o son empresas extranjeras que están lucrando, están obteniendo beneficios, pero también están aportando, están financiando, pero también están aportando infraestructura a este sistema de apartheid. Aquí les traigo unos ejemplos. En el caso de boicot, hay también otra cosa importante aquí, es que ustedes han visto esas listas enormes llenas de marcas, ¿no? Ese boicot no nos está ayudando porque se disipa toda la presión. Lo que pide el BNC es el Comité Nacional Palestino para el Boicot, Desinversiones y Sanciones, es que nos fijemos en ciertas empresas que tienen cierto nivel de complicidad. Yo les traje algunos ejemplos, por ejemplo el caso de Puma. Puma estuvo patrocinando el equipo deportivo, uniformes y zapatos a la selección israelí, ¿no? La selección israelí generalmente entrena en campos deportivos que están dentro de territorios ocupados palestinos, o sea, básicamente es como ir anexando tierras también de esa forma. También tenemos el ejemplo de Cemex, que ya lo había comentado el compa. Cemex estuvo vendiendo por muchos años el hormigón y el cemento para la construcción del muro, los asentamientos y los retenes militares, pero también estuvo extrayendo material de las canteras de los territorios palestinos ocupados. Nosotras mantenemos una campaña contra Cemex desde el 2016 y ya hemos hecho cartas, desde cartas firmadas por académicos, pero también cartas firmadas por personalidades de la política. Otro ejemplo que tenemos es HP. ¿Por qué pedimos boicot a HP? Porque HP no solamente desarrolla computadoras e impresoras. HP ha desarrollado un sistema biométrico con el cual tienen todos los datos dactilares, faciales, oculares de los palestinos, y es el mismo que imprime estas cartas de identificación. Estas cartas de identificación de alguna forma como que separan, no sé, el tipo de palestino y qué derechos tiene de acuerdo a si está dentro de un territorio ocupado palestino, si está en Jerusalén, o si está en la Franja de Gaza, o si está en la diáspora, o sea, como refugiado. Por otro lado, también HP le da mantenimiento a las cárceles israelíes, donde ya sabemos que los palestinos ahí son torturados, los mantienen ahí cautivos, pero además de pasar por torturas físicas, psicológicas, también sufren torturas, violencia sexual. Está el caso también de Scotiabank. A Scotiabank también les pedimos boicot porque ellos tenían 500 millones de acciones en el Big System. Como ustedes sabrán, el Big System es esta empresa de desarrollo de tecnología militar, que básicamente son los que venden estos drones que van sobrevolando la Franja de Gaza y lanzan los misiles, pero también prueban en este momento, siempre lo mencionamos, que la Franja de Gaza es un laboratorio a campo abierto. Todo este armamento que se desarrolla lo prueban en campo, e incluso toda arma comprada de Israel viene con esa etiqueta, ¿no? Comprada en campo, es decir, comprada contra una persona. No solamente prueban la eficacia de mortalidad, sino también la eficacia de destrucción del área. Como podemos ver, la Franja de Gaza ya tiene básicamente constituye el 80% de la infraestructura destruida, o sea, está básicamente destruida. Entonces, Scotiabank tiene estos 500 millones de dólares en acciones, gracias a la presión que hemos mantenido, recortó la mitad de estas acciones, o sea, es como un triunfo para nosotras. Y también está la empresa AXA. AXA Seguros invierte 7 millones de dólares a 3 bancos israelíes. Es curioso, ¿no? Porque estos bancos a lo que se dedican es a dar préstamos hipotecarios, pero también dan préstamos a los gobiernos locales en Israel, dentro de los territorios ocupados palestinos, y estos préstamos sirven para seguir construyendo. Entonces, pues al final se siguen anexando más territorio. Entonces, estas son empresas que pedimos que se hagan boicot,
pueden ser boicot desde pedir a sus instituciones académicas, laborales, sindicales que no tengan los acuerdos, las alianzas, los convenios, los intercambios con estas empresas, o también puede ser desde no consumir productos Puma, no contratar seguros AXA o tener una cuenta bancaria en Scotiabank. También tenemos objetivos de desinversión. Los objetivos de desinversión básicamente, bueno, yo siempre lo digo, es sacar los dineros de estas empresas que son cómplices. Tenemos el caso de la Elbit System, lo que ya les había comentado, que es una empresa que desarrolla toda esta tecnología militar, pero también tenemos a la CAF. La CAF es una empresa española que se dedica a construir trenes. La mayoría de los trenes aquí en la Ciudad de México y del Estado son de la empresa CAF. Y en Jerusalén, esta empresa ayuda a la construcción del tren que conecta Jerusalén con las colonias. Entonces, esta conexión de Jerusalén a las colonias impide el paso de los palestinos, anexa más territorio y de alguna forma como que encierra Jerusalén, ¿no? Pero también ayuda a este proceso de judaización. Otras empresas que también tenemos en la mira es CAF, Volvo y la Hyundai. La Hyundai y la Volvo hacen carros y la CAF maquinaria de construcción, pero pues también Hyundai y Volvo hacen fabrican maquinaria de construcción, y esta la vemos en el momento que están destruyendo una casa, las demoliciones de las casas, porque las autoridades israelíes llegan con un documento y les dicen, es que su casa aquí está ilegalmente construida, entonces les obligan a demolerla, pero a pesar de que se ocupan esta maquinaria y que van las autoridades y el ejército, la familia palestina es obligada a pagar esa demolición. También tenemos otros objetivos de presión, que es Google y Amazon. Ya sabemos por qué, porque vendieron este proyecto Nimbus, donde tienen todos los datos de los palestinos. También tenemos a Disney, Expedia, Airbnb, Booking.com. A mí me llaman bastante la atención porque lo que hacen es promocionar al Estado de Israel, al régimen de Israel. Lo promocionan a través de turismo, generalmente estas casas donde se hospedan, estos hoteles, están dentro de los territorios ocupados palestinos y pues también están ayudando a todo esto, ¿no? También tenemos marcas de boicot de consumo espontáneo, empresas como Domino's Pizza, McDonald's, Pizza Hut, Papa John's, Burger King. Estas tienen que ver porque durante todo este bombardeo han estado llevando comida al ejército. Incluso también Carrefour les lleva despensa, pero Carrefour no hay aquí en México. Tenemos también otra opción de boicot, este tiene que ver con el boicot económico, el que ya les comenté, pero también está el boicot académico. El boicot académico hace un llamado a los estudiantes, sindicatos e instituciones académicas a romper relaciones, vínculos e intercambios con universidades israelíes. Yo les voy a dar tres ejemplos de universidades. La primera es la Teñón. La Teñón desarrolla tecnología de drones militares teledirigidos y bulldozers militarizados que se utilizan para demoler las viviendas. También está la Universidad de Tel Aviv. Esta desarrolló la doctrina Hadilla, que plantea el uso de la fuerza desproporcionada contra la infraestructura civil. Esto lo estamos viendo en la Franja de Gaza. Y también está la Universidad Hebrea. La Universidad Hebrea lo que hace es como traer a la comunidad judía de todo el mundo, invitarles a que estudien ahí, pero una forma de que ellas puedan como que socializar o de alguna forma de hacer vida en Israel es pidiéndoles que se enlisten en el ejército, ¿no? Tienen un programa que se llama Militar Talpiot, está patrocinado por la Fuerza Aérea y el Ejército de Israel, cursan estudios militares superiores mientras sirven en el ejército, utilizando así su experiencia para fomentar la investigación y el desarrollo de tecnología militar. Lo que nosotras aquí pedimos es que las escuelas, a los estudiantes, las académicas, empiecen a cuestionar a sus autoridades académicas sobre estos vínculos, acuerdos, convenios que existen entre las universidades. De hecho, aquí en la ENA, hace unos años, el Sindicato de Trabajadores de la Educación se lanzaron una carta donde ellos se declaraban espacio libre de apartheid. Esto ayuda bastante, es como el primer logro que tenemos dentro del tema de boicot académico aquí en México, pero básicamente es eso, es ese compromiso de que no van a buscar esas becas, de que no van a buscar esos intercambios, pero que a la vez, si las universidades dentro de sus valores tienen el humanismo, entonces es como muy contradictorio, ¿no? Que mientras por un lado están hablando de humanismo y valores y derechos humanos,
por el otro lado tienen estos acuerdos con estas universidades. Entonces lo que ustedes pueden hacer es empezar a investigar si existen vínculos. Les puede ayudar de alguna forma a hacer votaciones desde sus salones, sus espacios, cooperativas, empezar a hacer estos espacios libres de aparque y de alguna forma empezar a hacer presión a sus autoridades para que se rompan estos vínculos. También tenemos el boicot cultural. El boicot cultural es muy amplio, es como de las campañas que más me gustan a mí, porque hacemos un llamado a estos artistas a que no participen en Israel, porque de alguna forma al participar, al prestar su nombre, al prestar su imagen, están ayudando a todo ese blanqueamiento, ¿no? El régimen israelí se presenta ante el mundo como el país de todos los colores, o sea, es rosa, es verde, es color de la, es de todos los, o sea, es arcoíris, pero al final eso lo ocupa para cubrir todos los crímenes que está cometiendo, ¿no? Ustedes lo han visto, que mientras está sucediendo el bombardeo en la franja de Gaza, pues Israel ya participó en la Eurovisión, ¿no? Tuvimos una victoria en esta parte porque evitamos que se hiciera una fiesta en la embajada de Suecia, donde pues prácticamente en la final estaba Israel junto con otros estados, ¿no? Y entonces al evitar que existiera este evento, también evitamos a que existe este blanqueamiento, ¿no? O sea, ¿por qué estamos evitando, por qué estamos invitando a la gente que no participa para que de alguna forma no sea cómplice de todo esto? También, por ejemplo, mucho se habla, ¿no? Cuando Israel promueve este estado LGBT liberal, dice, es que en Gaza, no sé, avientan a la comunidad LGBT de los edificios, o los arrastran por las calles, o los asesinan, pero las bombas en Gaza, las bombas que caen de los aviones en Gaza, no diferencian entre una mujer, una infancia o alguna disidencia. Entonces, ¿ahí de qué están hablando? Incluso en cuestiones de salud y educación sexual, Israel les condiciona el dinero. O sea, si estos institutos no aceptan la educación sexual que viene en hebreo, que viene muy ajeno a las costumbres y a la religión y a las ideas de la comunidad LGBT en Palestina, les cortan el financiamiento. Entonces, ¿cuál régimen LGBT es? Entonces aquí es donde nosotros les pedimos eso a los artistas, que no participen. Incluso también ahí hemos tenido victorias, hemos logrado que artistas de tallas grandes como Bruno Mars, Lorde, Shakira, incluso artistas mexicanos, que no participen en estos conciertos, ¿no? Entonces ya les había también, pasando a las desinversiones, ya les había comentado las desinversiones, es sacar el dinero de estas empresas. Y después vienen las sanciones. Las sanciones, una de las principales razones por las que Israel puede violar el derecho internacional y cometer crímenes contra el pueblo palestino, es porque los gobiernos no cumplen con sus obligaciones legales de sancionar a Israel y en cambio le proporcionan apoyo político y material. Las sanciones fueron un golpe, fueron el golpe final al régimen de apartheid en Sudáfrica. El movimiento BDS pide sanciones contra Israel. El movimiento BDS también pide a los gobiernos que cumplan con estas obligaciones legales de no ser cómplices de los crímenes de Israel. Lo que básicamente pedimos es que, por ejemplo, el boicot es como que nuestra tarea como ciudadanos, las sanciones van dirigidas hacia las empresas, no es cierto, las desinversiones van dirigidas hacia las empresas, los inversionistas, fondos de pensiones, ahorros. Y las sanciones va dirigido hacia los estados, ¿no? Que ellos tienen la capacidad de hacer estas sanciones desde un embargo militar, desde romper vínculos económicos, culturales, políticos, desconocer al régimen israelí, romper relaciones, expulsar al embajador, más o menos de ahí van las sanciones. Y entonces a todo esto, ¿no? O sea, ¿Por qué como mexicanos, ¿no? ¿Por qué como mexicanos tenemos que apoyar el BDS o por qué tenemos que tener esta solidaridad con el pueblo palestino? Pues sobre todo porque la colonización, el apartheid y el genocidio son rentables. Lo que ya les había comentado, ¿no? El ejército prueba todo este armamento, estas técnicas de represión, estos sistemas de espionaje, los garantiza, los cala básicamente, van calados y garantizados y los venden a los gobiernos, generalmente gobiernos corruptos, y más en América Latina.
Entonces nos empezamos nosotras a través de una investigación que iniciamos en el 2017 y que culminó en un informe, en una página web y posteriormente en dos juicios populares, uno en Brasil y otro en la Ciudad de México, nos empezamos a dar cuenta que estaban ocupando las mismas técnicas de represión contra los movimientos sociales. Generalmente los estados se justifican, es que vamos a comprar armamento o vamos a capacitar a nuestros cuerpos policiales militares para combatir al crimen organizado, ¿no? Naranjas, o sea, es para reprimir a los académicos, a los periodistas, estudiantes, movimientos sociales, y pues es algo que es nuestro diario vivir, ¿no? Entonces lo vemos en la represión, en las manifestantes, generalmente las feministas, donde ocupan el mismo la misma bomba de gas lacrimógeno que se ocupa en Palestina para reprimir las manifestaciones, se ocupa en Estados Unidos, se ha ocupado en Chile y se ocupa aquí en México, ¿no? El tema de las armas, ustedes llegaron a ver que en Palestina generalmente o te disparan en el brazo, te disparan en el ojo, te matan, ¿no? O sea, es generarte el mayor daño posible. Y lo vimos en Chile en las manifestaciones, donde periodistas y activistas les disparaban en el ojo. Y acá en Puebla tenemos un caso de, esto pasó hace varios años, hubo una manifestación en un mercado, llegó la policía, empezó a disparar balas de goma y le perforaron el cráneo a un niño. Entonces, pues ahí nos damos cuenta. También está este paradigma, ¿no?, que traen allá, el pueblo como enemigo. O sea, que no solamente te tienes que proteger de esas amenazas externas, sino también te tienes que proteger de tu propio pueblo, que te está pidiendo derechos, que te está pidiendo justicia social, que te está pidiendo diálogo, y que como contraviene a los intereses del gobierno, pues ya es denominado un enemigo. Básica, y también Israel también vende esta doctrina militar basada en la creencia de que las amenazas, de que además de las amenazas externas, las personas dentro también son una amenaza y por lo tanto deben ser controladas y monitoreadas. No sé si recuerdan cuando salieron estos documentos del Guacamaya Leaks, empezaron a salir informes de que el gobierno prácticamente ya tenía ubicada a todas como las cabecillas de los movimientos feministas, ¿no? Pero además, o sea, tenían ubicadas, tenían nombre, tenían cara, lugar donde trabajan, donde estudian, a qué se dedica. Pero además sacaron una tabla que a mí me llama bastante la atención, que es un nivel de peligrosidad, como una amenaza que pudiera impedir la construcción del nuevo aeropuerto. Y entonces sacaban la tabla y tenían, ¿no?, grupos feministas, padres de guardería ABC, padres que piden medicamento para el cáncer para las infancias, madres buscadoras, pero también ponía, no sé, grupos del narco, que no sé, el cártel de Jalisco Nueva Generación y así, ¿no? Y ponía Al-Qaeda, Hezbollah y me parece que Hamás, ¿no? Entonces más o menos como que en el mismo nivel de Al-Qaeda, Hamás, Hezbollah estaban las feministas, estaban los padres de guardería ABC, ¿no? Y por lo tanto como tienen un mayor como nivel de peligrosidad deben de ser monitoreados, y es justamente también por la cual existe este ciberespionaje que tanto ha ocupado el gobierno mexicano contra estas activistas, ¿no? O sea, Pegasus básicamente lo compraron para monitorear al Chapo Guzmán, ¿no? O sea, ¿en qué anda? ¿Qué hace? ¿Cómo lo podemos agarrar? Pero después lo agarraron para espiar a académicos, activistas, periodistas, doctores, incluso doctores que llevaban casos contra Coca-Cola y la Bimbo por el tema de la diabetes, o sea, algo que no tiene nada que ver. Tenemos compañeras que han sido, cuyos teléfonos han sido atacados, tenemos compañeras de Amnistía, compañeras del Centro Pro, de Comité Cerezo, cuyos teléfonos fueron monitoreados, pero también curiosamente el gobierno te da un botón de auxilio fabricado por una empresa israelí, con el que supuestamente te están cuidando, ¿no?, pero realmente te están monitoreando. Otro tema importante pues es el tema de la frontera, ¿no? Como ustedes ya saben, toda la frontera norte con Estados Unidos, hay una parte física y hay una parte virtual. La parte física está asegurada con cámaras, detectores de sonido, detectores de calor, hay francotiradores, está la patrulla fronteriza circulando todo este tiempo, todo este equipo militar viene de Israel y viene de la Elbit System, de la Rafael, de la Magal Security System. La policía fronteriza está entrenada por empresas privadas militares israelíes como la Golan Group
y todo eso también, curiosamente, también la frontera es un laboratorio de campo abierto donde prueban todo este equipo contra centroamericanos, mexicanos, migrantes, y después lo venden y lo llevan a otras fronteras, ¿no? Y también lo vemos en la frontera sur. También, o sea, aparte de este muro virtual, está un muro físico, que son como 100, de 120, son como 80 torres, pero estas torres son como de 120 a 180 metros, algo así. También de la Elbit System, y vienen con toda esta maquinaria, ¿no? O sea, básicamente el muro tiene vida. Te tienes que acercar tantito para que ya suena la torreta, ya está un francotirador ahí apuntándote, ya vienen por ti, te arrestan y te deportan. Esto ha traído como consecuencia que decenas, cientos de migrantes que buscan cruzar a los Estados Unidos diariamente se vayan como que a los lugares más inhóspitos, ¿no? Donde no está toda esta maquinaria. Muchas veces se pierden, sus cuerpos no los vuelven a ver, otras veces caen en las manos de los grupos de crimen organizado, otras veces caen en trata de personas y otras veces sus órganos pues son traficados. Y es lo que les decía, ¿no? O sea, todo es rentable, todo lo venden acá. Y es la justa razón por la cual como mexicanos nos tenemos que solidarizar con el pueblo palestino. Y por último, solamente hacerles como una invitación, actualmente tenemos dos campañas, está la de Mecorot, estamos pidiendo que Mecorot no tenga acuerdos ni convenios aquí en México, y estamos empezando a hacer una investigación sobre los acuerdos que ya existen, ¿no? Hay una carta que está dirigida a la Conmebol para que Israel no entre a la Copa América, ¿no? A la Copa América. Si alguno de ustedes quisieran apoyar, la compañera que está ahí está juntando firmas. Y por último, también los espacios libres de apartheid, ¿no? Desde una emprendimiento, una tienda, una biblioteca, una librería, un espacio, que se declaren espacio libre de apartheid y que agarren este compromiso. Igual también, cualquier duda que tengan, pueden dirigirse con la compañera o también se pueden dirigir con nosotras, que estamos promoviendo estas campañas. Y ya sería todo, muchas gracias. Gracias. Que están las becas Santander regularmente, que se anuncian en varias instituciones educativas en México. Entonces creo que es importante justamente exigir que no se le dé difusión y no participar en este tipo de campañas de Santander y denunciar el por qué no se participa, ¿no? Agradecemos mucho a las compañeras. Y por último vamos a tener al compañero Cristian Nader. Y al final tendremos también una breve ronda por si tienen dudas, preguntas, algún comentario que quisieran hacer. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes a todos. Es un placer estar con ustedes. Agradezco a los compañeros que abrieron este espacio en la Escuela Nacional de Antropología. Hace 20 años, 21 años, cuando yo estudiaba aquí, en el auditorio que se encuentra ahí abajo junto a la librería, que no es el Javier Romero, invitaron al embajador de Palestina en ese momento, en suelo mexicano, el representante especial se manejaba todavía, quien contaba las atrocidades cometidas hace dos décadas en contra del pueblo palestino, porque por supuesto la historia no comienza el 7 de octubre del año pasado, y prácticamente la misma galería de horrores que se ha presentado los compañeros, o en los medios, o en múltiples eventos, es la misma galería de hace dos décadas, ¿no? Bueno, con sus respectivos cambios tecnológicos, porque la guerra dronizada en ese momento todavía era un hito, apenas la estaban comenzando a aplicar en distintos escenarios, la segunda invasión de Sobir aquí, en contra de los grupos de resistencia en suelo colombiano, etcétera, y todo por eso, de hecho por la gracia del ente sionista. De hecho va a ser muy curioso, pero no voy a comenzar hablando de Palestina, sorprenderá a muchos. Les voy a hablar del Pacífico Sur, que por supuesto tenemos configurado como un lugar paradisíaco hasta la intervención en el siglo XVII de los imperios coloniales europeos. Hay diversos archipiélagos y hay un pequeño archipiélago que se llama Nueva Caledonia. Y en Nueva Caledonia históricamente fue ambicionado por el imperio colonial inglés, a la postre británico, también por los neerlandeses. Y en el siglo XIX oficialmente el segundo imperio colonial francés, el de Napoleón III, clama dominio absoluto sobre el archipiélago, de población melanesia además. Y en este mismo instante, en suelo de Nueva Caledonia, en Kanaky,
la población se está levantando en contra del régimen colonial de Emmanuel Macron, que está impidiendo un movimiento independentista. Ahora vamos a pasar a otro contexto, de hecho, relativamente cercano a la Palestina ocupada. Vamos a Congo, como lo adelantó el compañero Héctor. Hace escasas 48 horas, un grupo paramilitar mercenario extranjero encabezado por militares en activo estadounidenses y mercenarios también, pero también sionistas, intentó hacer un golpe de Estado en contra del gobierno congoleño. ¿Por qué? Porque ambicionan principalmente el coltán, fundamental para un superconductor, y demás metales que Congo siempre ha estado agraciado. Recordemos lo que ocurre en los 60s en contra del gobierno de Patrice Lumumba, operado por en el ex Congo belga, el terreno de cacería, literalmente de cacería, de Leopoldo II, cacerías humanas además, de Leopoldo II de Bélgica, además de Francia y además de Estados Unidos, operan un golpe de Estado en contra de Patrice Lumumba, de personaje que de hecho solo quedó un diente, o sea, tal cual, después de los mecanismos de tortura y desaparición de los restos humanos de Lumumba. ¿Por qué les estoy mencionando esto? Porque lo que ocurre en este momento dentro de la Palestina ocupada, lo que ha venido ocurriendo desde antes de 1948, desde finales del siglo XIX, tiene que mucho que ver con el control, bueno, absolutamente todo que ver, con el control geoestratégico del sistema mundo capitalista, pero concretamente de las potencias imperialistas a nivel planetario. Y tres de esas potencias, por supuesto, son el Imperio Británico, creador primigenio, el mecenas primigenio del ente sionista, posteriormente Estados Unidos, y en ese inter entre las potencias angloparlantes, en la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, el Imperio Colonial Francés. ¿Para qué quiere Nueva Caledonia? Seguir teniendo el control después de dos siglos de Nueva Caledonia, porque es una zona geoestratégica para el control del Pacífico, el nuevo mar principal, muy, muy alejado ya de la importancia otrora que tenía el Atlántico o el Caribe, y que es la disputa fundamental por parte de un imperialismo estadounidense totalmente en vías de decrepitud frente a la República Popular de China, que es la mayor potencia económica del orbe, ¿no? ¿Para qué quieren Congo? Para asegurar materias primas. Ya mencioné el coltán, además está el cobalto, además está el uranio, hierro, cobre, bueno, lo que tradicional tiene todo el centro africano, nada más Congo, incluso también Uganda, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora Palestina concretamente. ¿Cuál es el objetivo primigenio del control de Palestina? Tener una vanguardia de lugartenientes dentro de una estructura, un entramado colonial supremacista, porque es el sionismo es protofascismo, que antecede por 4 décadas al nacionalsocialismo alemán, antecede por 3 décadas al fascismo italiano, que es una élite invasora que desde finales del siglo XIX se convierte en la vanguardia de los imperios coloniales europeos, concretamente el Imperio Británico, y más a partir de la Declaración Balfour, en que se autorizan como esa vanguardia de Occidente, y que a la postre se va a convertir en una prefectura y en un laboratorio de guerra, como lo mencionó la compañera, ¿no? Ese laboratorio de guerra posteriormente llevará la contrainsurgencia, el antiterrorismo, la guerra de alta tecnología, etcétera, 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 a múltiples campos, incluyendo América Latina, llámese Colombia, Guatemala, Nicaragua, solo mexicano durante la Guerra Sucia, o incluso ahora, pregunten en el estado de Chiapas, la tecnología sionista aplicada pues, a acabar con los pueblos, o en el contexto, por ejemplo, del norte de México, de mercenarios y militares en activos sionistas entrenando a narcoparamilitares, lo mismo que en el caso colombiano, ¿no? Entonces, digo, la galería de los horrores sionistas es muy vasta y pues, tendríamos que estar horas. Yo tengo horas para hacerlo, pero ustedes no, por supuesto, ni tampoco la Escuela Nacional de Antropología, ¿no? Ahora bien, ¿qué ocurre en esta coyuntura? Coyuntura, no en el proceso. El proceso comienza, tiene 8 décadas en contra del pueblo palestino. Desde que regresa Netanyahu a un nuevo gobierno eternizado en el Likud, no puede hacer coalición, la lucha entre las facciones gangsteriles dentro del ente, que eso es muy asunto de estos invasores, está dividido. Por un lado tenemos al Likud y por otro lado tenemos a los entre comillas liberales. Por supuesto, el liberalismo dentro del supremacismo sionista no existe, pero así se tildan ellos, encabezados por ejemplo por personajes como Benny Gantz, y por otro lado tenemos a Yoav Gallant, tenemos a Benjamín Netanyahu, que no puede hacer gobierno, porque recuerden, a fin de cuentas, dentro del antisionista es parlamentarismo, tiene que hacer una coalición. ¿Con quién va a hacer la coalición? Pues con personajes como Ben Gvir, el kurdo, alias el kurdo, o Bezalel Smotrich, alias el ucraniano, y la lista sigue, ¿no? Principalmente kahanistas. ¿Qué es el kahanismo? Es sionismo revisionista, el sionismo explícitamente fascista, el sionismo de Vladimir Jabotinsky, alias Zvi Jabotinsky,
que incluso superen creces las atrocidades cometidas por David Grun, alias David Ben Gurión, a partir del 48, ese fascismo que surge curiosamente en suelo neoyorquino, en Brooklyn y Queens, a través de la Liga de Defensa, Defensa Judía, a través de un supremacista llamado Meir Kahan, que posteriormente, después de haber refundado la Liga en suelo estadounidense, en la Palestina ocupada va a fundar el CAJ. El CAJ es el partido abiertamente fascista, revisionista, ¿no? ¿Qué clama el CAJ? El exterminio por completo del pueblo palestino. Apropiarse de todo el territorio cisjordano, de todo el territorio gazatí, de Jerusalén Oriental, de Al-Quds, por supuesto del territorio libanés, y afianzar el control en los altos del Golán sirio ocupados desde 1967. O sea, en esencia se hace una limpieza étnica absoluta. Son los que claman que los palestinos son amalequitas, que los palestinos son víboras, que los palestinos son piedras, que los palestinos no existen, que los palestinos proceden de la península arábiga, que los palestinos no tienen absolutamente nada que hacer en suelo levantino. Ese es el cajanismo, vinculado ahora con Benjamin Netanyahu, que prácticamente es un ciudadano estadounidense, fue criado dentro de Estados Unidos a la usanza de Golda Meir y otros personajes, y este sujeto es, por supuesto, un genocida que incluso no puede hacer gobierno a finales de 2022 y tiene que realizar esta coalición, llega al poder, y estamos viendo lo que está ocurriendo en Gaza desde el 7 de octubre, entre comillas, porque lo que ocurre el 7 de octubre a través de la Yihad Islámica y Hamas en respuesta a acciones que se cometen 48 horas antes. ¿Dónde ocurren estas acciones? En Cisjordania, en la aldea de Juwara, donde son asesinados 3 palestinos, donde son quemadas propiedades enteras, donde son quemados aproximadamente 50 automóviles, personas son secuestradas, como en la manera tradicional en los últimos 20 años, aproximadamente en las cárceles sionistas hay aproximadamente 6.000 palestinos secuestrados. Y posteriormente, 12 horas después, una invasión al complejo de la mezquita de Al-Aqsa, donde son golpeadas mujeres que estaban orando en Al-Aqsa y otros turistas, incluso palestinos, en el Domo de la Roca. Esa es la respuesta que viene del 7 de octubre, ¿no? ¿Condenan a Hamas? Por supuesto que no. ¿Por qué condenaríamos un movimiento legítimo de resistencia en contra de un invasor que ha aplastado al pueblo palestino desde 1948? No, engrandecemos a Hamas y necesitamos apoyar a Hamas como militarmente. Lamentablemente no ocurre, exceptuando Hezbollah, exceptuando Hezbollah, exceptuando la República Islámica de Irán y algunos movimientos de resistencia, vaya, en el eje de la resistencia, ¿no? Las acciones, por supuesto, por parte del ente sionista, sabíamos que iban a ser brutales, buscaban eso, el plan ya lo tenían estructurado, jamás tenía una respuesta estructurada, de hecho, con meses de antelación. ¿Y qué ocurre con el ente sionista? Permiten que esto pase. ¿Por qué permiten que esto pase? Porque necesitan llevar su solución final al pueblo, en contra del pueblo palestino, ¿no? Esto lo están esperando desde hace décadas. Y hay que entender también que no es la primera vez que esto ocurre. De hecho, estamos a 76 años, con 76 años y una semana, de que se conmemora la Nakba. La Nakba es la tragedia primigenia del pueblo palestino, aunque la tragedia comienza décadas antes del siglo XIX. Esta Nakba, ¿de qué se trató? El asesinato de 20.000 palestinos, la expulsión de 800.000 palestinos, la destrucción de más de 500 aldeas, y va encaminado con el historicidio, ¿no? El genocidio no va solo. ¿Cómo es ese historicidio? Destruir la identidad del pueblo palestino, negar que ellos son la síntesis y los legatarios de todas las culturas que han habitado en la región desde la época natufiense, o sea, desde finales del Paleolítico y comienzos del Neolítico. Y por supuesto, al mismo tiempo, paralelamente, transformar la identidad de los invasores judeo-europeos que comienzan a llegar a la Palestina en este momento ocupada desde el último cuarto del siglo XIX, ¿no? Como descendientes de, por ejemplo, de Judá y de Israel, a la postre de Judea, de los asmoneos, etcétera, etcétera, cuando sabemos perfectamente que después de procesos de aramización, romanización, previamente helenización, cristianización e islamización, los palestinos son precisamente eso, los descendientes de habitantes moabitas, edomitas, idumeos, de Judea, de Israel, de la Pentápolis filistea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a qué voy con todo esto, tanto en lo coyuntural como en la larga duración? A mencionar que la tragedia del pueblo palestino y la resistencia consiguiente del pueblo palestino no comienzan hace casi 8 meses, tienen décadas, y la demonización en contra del palestino tampoco, de los palestinos tampoco es nueva. Es un proceso ya longevo, que es una caricaturización y una demonización de otros procesos que hemos visto. Podemos remitirnos a múltiples contextos, incluso el contexto mexicano, ¿no? Esta serie de categorías eurocéntricas, supremacistas, orientalistas, que hay una enorme gama para demonizar a pueblos enteros, y es precisamente lo que estamos viendo en esta coyuntura a nivel planetario. Por eso comienzo mencionando al pueblo Kanak en el Pacífico, en Melanesia, en Nueva Caledonia, o comienzo hablando del Congo, la República Democrática del Congo. ¿Por qué tiene que ver todos estos elementos? ¿Qué tiene que ver lo que está ocurriendo en el Sahel
con después de 150 años habrá expulsado de Senegal, de Mali, de Burkina Faso, de Chad probablemente se avecina también, a tropas francesas y estadounidenses. Que en este momento coyuntural hay un inicia, pero estamos presenciando el periodo, la finalización del dominio geopolítico y económico trascendental de los últimos 500 años de Eurooccidente y por ende de su último emisario, que es precisamente el imperialismo estadounidense. Estados Unidos está viendo su ocaso, están viendo un periodo de desaparición y por supuesto el ente sionista es un proyecto de los imperios angloparlantes, primero Gran Bretaña y posteriormente Estados Unidos. Comienza el proyecto sionista colonial, que por supuesto la excusa es para crear un hogar para los judeuropeos, era mucho más siniestro y todos lo sabemos, era un control geoestratégico de las costas mediterráneas, también del Mar Rojo, tener el control del canal de Suez, que ya desde comienzos del siglo XX estaba amenazado en que los egipcios iban a hacer con su control, precisamente porque está construido en suelo egipcio por manos francesas, luego los accionistas británicos, y eso ocurre con Gamal Abdel Nasser. El transporte de tropas a múltiples contextos, principalmente del Imperio Británico, ya no es el Raj Británico de la India, pero también al sudeste asiático, etcétera, etcétera, ¿no? Posteriormente, con el descubrimiento de hidrocarburos en la península arábiga, en Arabia, lo que hoy es Arabia Saudí, que también es un proyecto colonial, de hecho también angloparlante, al igual que los Emiratos Árabes Unidos, es afianzar el control en los puntos de estrangulamiento, ya sea en el Estrecho de Hormuz, al otro lado de la península arábiga, en el Mar Rojo, y algo que rara vez se menciona, porque es una zona totalmente marginalizada por las academias y los medios occidentales, la costa del Mar Rojo, pero del lado africano, que es el punto neurálgico a nivel planetario en este momento de todo lo que ocurre en el planeta. Por supuesto, Palestina forma parte de esa esfera, en un contexto ya más regionalizado, pues Palestina, ambos lados del Mar Rojo es fundamental, ¿no? ¿Por qué el Mar Rojo? Porque es la puerta de entrada a las grandes superpotencias euroasiáticas, el continente africano. ¿Cuáles son esas superpotencias? La Federación Rusa, la República Popular de China en el proyecto de la nueva ruta de la seda, e incluso potencias medianamente subordinadas a Occidente. Por ejemplo, el imperialismo otomano a través de Recep Tayyip Erdogan, el gobierno turco, también su entrada a África, ¿no? Por eso es fundamental, no solamente porque le han invertido en los últimos 48 años, concretamente el imperialismo estadounidense, las cifras son muy difíciles de calcular, pero se estima que 400 mil millones de dólares. O sea, 400, vaya, una cifra impensable prácticamente, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, porque es la avanzada para los futuros proyectos de injerencia que planean realizar en múltiples contextos. Injerencia de todo tipo, no nada más de corte militar o paramilitar, sino también injerencia en cuanto a la subvención, bueno, el apoyo a gobiernos con tecnología sionista. Les pongo el ejemplo más cercano, que se encuentra a unos cuantos kilómetros aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México, Huixquilucan. Huixquilucan es un municipio mexiquense militarizado por el ente sionista. Un municipio donde habita además la mayor comunidad de sionistas en México, donde todo está monitoreado, donde hay paramilitares extranjeros patrullando las calles, donde no se mueve un dedo si la embajada sionista no da la aprobación, ¿no? Tenemos ese elemento y también se repiten experiencias, ya mencioné el suelo chiapaneco, en suelo de Guerrero y en la Ciudad de México. El programa de estos mil ojos que vigilan absolutamente todo, las cámaras, incluso ya con reconocimiento facial en algunos escenarios de la Ciudad de México, todo es tecnología israelí. Lo mismo en suelo londinense, en suelo neoyorquino, etcétera. Israel es el laboratorio donde posteriormente se aplicará esa misma tecnología, se exportará a otros contextos, ¿no? Entonces, ese es el elemento fundamental, concretamente a nivel palestino, la ocupación palestina, continuar con este proyecto y exportarlo a otros contextos. A nivel regional es afianzar el epicentro mundial del sistema mundo capitalista en este instante, que ha vuelto a ser prácticamente la zona fronteriza entre África, Europa, si lo queremos considerar Europa como un continente, porque es una extensión de Asia, y el continente asiático, ¿no? Eso ha sido históricamente Palestina, y veas el historial desde el periodo asirio, babilónico, hitita y egipcio, ¿no? Es una zona geoestratégica importantísima, no nada más por el tráfico de mercancías, sino también por el tráfico de ideas y de resistencias. Por supuesto, el proyecto sionista también busca, y eso es lo que se alinea, por supuesto, la declaración Balfour con el acuerdo Sykes-Picot, mantener a raya cualquier indicio de nacionalismo o emancipación de los pueblos arabo-parlantes, incluso más allá, en ese momento una república islámica de Irán, pero los pueblos de habla iraní, los pueblos de habla persa, que eso va a llegar hasta el 79, ¿no? Con el surgimiento de la República Islámica de Irán, ¿no? Entonces,
Esa es la importancia del ente sionista para Occidente. Israel como tal no existe. Israel es una franquicia ejercida por qué, pues primero por la corona británica y posteriormente por Estados Unidos con el apoyo de las plutocracias europeas, principalmente judeo-europeas, estas familias míticas, los de Baez, los de Montefiore, los de Hirsch, etcétera, 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 y con el pasar de los años de las grandes multinacionales armamentistas, no solamente las sionistas, sino también los grandes conglomerados armamentistas estadounidenses y occidentales, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon, etcétera, etcétera, etcétera. La lista es casi infinita, ¿no? Llegando a los últimos días, la coyuntura, por ejemplo, ¿qué ocurre en las últimas horas? Si las cosas están acelerando a niveles insospechados, incluso para alguien que estudia historia o alguna ciencia social, jamás habíamos visto, por lo menos en los últimos 500 años, que diariamente ocurra un suceso, que prácticamente están concatenados, que esté marcando el camino a lo que se avecina en las próximas horas. Lo que está ocurriendo, por ejemplo, en suelo Nueva Caledonia es muy emblemático, en el Congo también, lo que ha ocurrido, por supuesto, en contra del expresidente fallecido de la República Islámica de Irán, Raisi, además junto con su canciller, que en esta misma coyuntura iranófoba sufren un accidente en la zona del Azerbaiyán Oriental iraní, prácticamente inminente a las fronteras azeríes, donde están ocurriendo también un proceso iranófobo desde hace muchos años, en que el gobierno de Azerbaiyán, el gobierno de Turquía, el gobierno del ente sionista de Estados Unidos están alineando para tratar de acabar con la República Islámica, ese escenario también, y por supuesto lo que ocurre en Palestina, ¿no? Es muy interesante los momentos, los tiempos, ¿no? Ocurre el accidente de Raisi, pero al mismo tiempo la Corte Penal Internacional, que ya lo augurábamos todos, manda esta orden de aprehensión en contra de Galán y en contra de Netanyahu. Y también para compensar las cosas y por imposición de Estados Unidos, también en contra de Ismael Haniyeh y parte de la cúpula de Hamas, ¿no? ¿A qué voy con esto? Lo que estamos viendo en este momento es ya hay un temor auténtico por parte del ente sionista y hay tres posibilidades. Una, la desaparición, no en tiempo inmediato, pero sí a medio plazo, del proyecto colonial sionista y probablemente la fundación o de dos estados o de un estado. Por supuesto, lo fundamental es la creación de un solo estado, el derecho de retorno a todos los palestinos y, por supuesto, el rompimiento del status quo opresor oprimido y la lógica colonial que desaparezca, lo cual, por supuesto, los sionistas no van a aceptar. Segunda posibilidad, que la continuidad del ente sionista la den por sentado en Estados Unidos, que utilicen a Netanyahu, que además es un asesino de masas, un terrorista, como chivo expiatorio para purgar sus culpas, pero prácticamente perdonen a todas las otras facciones sionistas y el historial desde 80 años del sionismo, ¿no? Esa es la posibilidad, de hecho, de acuerdo a los medios occidentales y de acuerdo a los académicos occidentales, más cercana, que depositen toda la responsabilidad de Netanyahu y prosigue el proyecto colonial con personajes como Benny Gantz, que es prácticamente la otra cara de la misma moneda, ¿no? La tercera posibilidad es que precisamente toda la élite, la cúpula sionista, continúe en el poder, que lo dudo mucho que eso ocurra, yo creo que van a sacrificar una facción, y que prácticamente se cree un Estado absolutamente palestino, o bueno, de los dos grupos, tanto de los invasores como de los palestinos, pero por supuesto, también hay que entender, no todos los sionistas tienen doble ciudadanía o triple ciudadanía. Algunos tienen ciudadanía, bueno, algunos entre comillas, aproximadamente 1 millón, ciudadanía francesa, británica, ucraniana, bielorrusa, lituana, rusa, australiana, neozelandesa, irlandesa, incluso uno que otro español y argentino. Pero, por ejemplo, los judíos invasores magrebíes o los judíos marrequíes invasores perdieron su nacionalidad en el momento que ellos invaden el territorio palestino, ¿no? Y, por supuesto, ellos no tienen posibilidad de retorno a suelo yemení, a suelo iraquí, a la India, a Persia, a Kazajstán, Uzbekistán, judíos de Bujara, judíos de Samarcanda, judíos del Cáucaso. Entonces, por supuesto, esto no va a ocurrir. Estamos, por supuesto, es el mejor escenario, ¿no? La totalidad del territorio ocupado por los sionistas, que regrese a la población palestina y que los 12 millones de descendientes de palestinos expulsados regresen por primera vez a su tierra, incluso desde Chile, desde Estados Unidos, Canadá, Australia, múltiples contextos. Esto no va a ocurrir. Creo yo, desde mi visión, ¿qué puede pasar en los siguientes, iba a decir meses, pero como están las cosas, podría decir semanas, días incluso? Netanyahu va a ser en extremo problemático lo que lo detengan. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas,
no hay que confundir la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional surge a finales de los años 90 por iniciativa de Estados Unidos para utilizarlo en contra de yugoslavos y serbios, posteriormente en contra de sus extítares africanos en suelo africano o antagonistas en suelo africano. Jamás había trascendido un caso que la Fiscalía ordenara un orden de aprehensión en contra de criminales de guerra que prácticamente son empleados estadounidenses. Bueno, aunque ahorita en este momento no se sabe si realmente son los empleados o los patrones del imperialismo estadounidense, ¿no? Puede trascender, sí, pero el problema es que Netanyahu va a ser cobijado por todas las instituciones occidentales, aunque hay gobiernos que empiezan a desmarcarse. Hace ratito, escasas dos horas, el gobierno del Eliseo, el gobierno de Emmanuel Macron, declaró que ellos están a favor de la detención de Netanyahu y de Yoav Gallant, alias los polacos, no así, por ejemplo, de Benny Gantz, que alias el rumano-húngaro, que estuvo cabildeando en Washington para no ser detenido, porque justamente busca hacer la continuidad del proyecto sionista, ¿no? Entonces, es posible que lo detengan, sí, pero obviamente Netanyahu no va a salir de la Palestina ocupada, exceptuando cuando vaya a Estados Unidos, donde sabe que tiene, por supuesto, inmunidad ante el excepcionalismo tanto gringo como sionista, ¿no? De hecho, para quien no lo sepa, hay una enmienda estadounidense en el que dicen, si un funcionario estadounidense llega a ser detenido por la Corte Penal Internacional, Estados Unidos tiene las facultades de invadir territorio neerlandés, La Haya, acabar con quien sea necesario, rescatar a ese funcionario y regresarlo a suelo washingtoniano, ¿no? Aplicaría esto para el proyecto sionista. Hace ratito, de hecho, Blinken, en una comparecencia, si no me equivoco, Anthony Blinken, para que no lo sepas, el verdadero presidente de Estados Unidos, porque por supuesto Biden es un estropajo, dijo, creo que en una comparecencia en el Senado, que en caso de que Naciones Unidas, que también hay que entender el papel que ha tenido Naciones Unidas desde el 47, que son un mecanismo de la partición de Palestina para entregarse a los invasores, si en la ONU llega a reconocer y darle y crear un apoyar el proyecto de la creación del Estado palestino, en ese momento Estados Unidos dejaría de patrocinar a la ONU y, de hecho, curiosamente, dice Blinken, comenzaría una larga y tortuosa hambruna a nivel mundial. ¿Qué importancia tiene el sionismo para el imperialismo estadounidense, que están dispuestos incluso a provocar una carestía a nivel planetario con tal de mantener a su abominación, a su esbirro, ¿no? Entonces, para que veamos la importancia, no solamente es el ente sionista, detrás, sin el Imperio Británico y sin Estados Unidos, Israel no existiría, y también la larga cadena de responsabilidades de los satélites occidentales de Estados Unidos, ¿no? Alemania tiene responsabilidad, Francia tiene responsabilidad, etcétera, 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 ¿no? Incluso gobiernos dentro de la misma esfera latinoamericana han sido aliados del gobierno históricamente del ente sionista, ¿no? El gobierno colombiano, por ejemplo, de Álvaro Uribe, el gobierno de Ríos Montt en suelo guatemalteco, y la lista continúa, ¿no? Entonces, lo fundamental es eso, entender la coyuntura actual, que la tragedia palestina, pero también la obvia resistencia palestina, no son casuales, es un proyecto de resistencia largo, múltiples proyectos, desde múltiples esferas, con múltiples aristas, no nada más es el proyecto militar, está el proyecto intelectual, ideológico, y por supuesto, antihistoricida, porque justamente la bandera el genocidio en contra del pueblo palestino es el historicidio. Por eso constantemente hablaban ahorita de los derechos humanos, por eso es deshumanizarlos todo el tiempo, animalizarlos, mineralizarlos, demonizarlos, invisibilizarlos. El palestino no existe, y si existe esa malequita, hay que exterminar a la malequita, que además es totalmente pseudohistoria, porque no hay historicidad en torno a los amalequitas, en fin, Biblia, textos veterotestamentarios. Hay que deshumanizarlos, son animales, no existen. Pero a fin de cuentas hay que entender que la resistencia palestina es la resistencia de todos los pueblos, y no lo digo en el sentido simbólico, porque sabemos que lo que están haciendo en contra del pueblo palestino, ese terror que ha vivido los Palestina, luego lo van a exportar a otro contexto. Llámese México, pregunten en el escenario de la Guerra Sucia, pregunten a Echeverría, que se atrevió a ir catalogar al sionismo como una forma de fascismo y luego fue pidiendo perdón casi de rodillas a Tel Aviv por haber hecho esto, ¿no? Entonces, la resistencia palestina es la resistencia de todos, y resistiendo a favor del pueblo palestino, pues también resisten los pueblos. Y la emancipación del pueblo palestino se le... Vaya, podemos hacer algo que rara vez se ha hecho en los últimos 500 años, evitando que Palestina sea un eslabón más en esta cadena de atrocidades occidentales. Podemos sembrar un parangón, ¿no? Y es la gran importancia de Palestina, que Palestina nos representa a todos. Entonces, no hay que condenar a Hamas,
ni a la Yihad Islámica, ni al Frente Popular, y en el contexto libanés a Hezbollah. No, son heroicos y deben de resistir, y no son culpables, no son criminales, son defensores de su patria, de su identidad, y con todo a favor de Palestina. Gracias. Pues agradecemos mucho a todas las compañeras y compañeros que nos han acompañado en esta mesa, a BDS, a Cristian Adrián, Héctor Ortiz, a Ricardo de la Asamblea, Armando Soto también, y bueno, tenemos todavía unos breves minutos. A continuación, terminando esta mesa, vamos a tener música con los Tlacuaches del Sur, allá de aquel lado, también como parte de esta jornada por parte del campamento. Quería preguntar sobre específicamente el punto del comunicado que dio la rectoría de la UNAM diciendo que romperían relaciones con las universidades de la entidad sionista que no se hubieran declarado por la paz. Entonces, esto pues muchos sectores lo vimos como una declaración muy falsa, hipócrita y manipuladora, que en realidad está diciendo que no van a romper con ninguna universidad sionista. Pero pues que queremos saber su opinión directamente y ahí comentar, ¿no?, que de las compas de la Comisión de Seguridad del campamento de la Interuniversitaria por Palestina y Rectoría, de la denuncia que se hizo por las amenazas de sectores porriles de atacar el campamento luego del asesinato del compañero del CCH Naucalpan, pues el método específico de cómo las amenazaron, infiltraron y les mandaron ahí cosas, ¿no?, en sus grupos y en sus chats de WhatsApp, pues es exactamente el mismo modus operandi que se dio aquí en la ENA con uno de los colectivos que promovieron el paro en defensa de los trabajadores y por las instalaciones dignas. También se infiltraron en uno de sus grupos de chat y les mandaron estos stickers, ¿no?, con amenazas y, ¿no?, y ese tipo de cosas. Entonces, pues vemos que no es casualidad y que hay sectores ahí de la ultraderecha fascista que están operando de esta manera. Otro comentario, pues qué lástima que tengan que levantar el campamento. Entendemos las dificultades, ¿no?, de estar ahí. Ahí cerquita, menos de 500 metros, estuvieron 2 años y medio las compañeras de las Mujeres Mazatecas por la Libertad. Y también pues sobre la cuestión específica de las relaciones de la UNAM con las universidades sionistas, pues sí, sentimos que hay falta. La exigencia logra que la UNAM pues haga un reporte, ¿no?, que haga un ejercicio de transparencia sobre las relaciones que tengan con las universidades sionistas. Aquí, en cuanto al INAH o la ENA, pues nosotros podemos decir que en marzo del 2023, el Instituto Nacional de Antropología e Historia participó en la Semana México en la Universidad de Tel Aviv. No oficialmente, no directamente, digamos, la institución, sino un arqueólogo en representación de la institución. También en enero, ya en pleno genocidio, el Instituto Nacional de Antropología e Historia le otorgó una mención honorífica a una tesis de maestría de la Universidad de Tel Aviv. Pues no hace falta mencionar la manera directa, profunda y extrema en que está implicada esa universidad en el genocidio de los palestinos. Y perdón si me alargo, se me está yendo la pregunta. Nosotros en Radio Zapote también hicimos ya una declaración de que nuestro espacio está libre de apartheid y explotación desde ayer. Mañana presentaremos el comunicado en la inauguración que tenemos programada, específicamente la cuestión sobre la venta de productos ligados al apartheid, que era agua Bonafont, agua de la Coca-Cola Company de Ciel, y pues productos también, ¿no?, de Walmart, Costco y ese tipo. Fue una cuestión ahí interna que ya se resolvió hace tiempo, y específicamente la liga que tienen muchas organizaciones, ONGs y colectivos con fundaciones que directamente son del apartheid pero que son del gobierno estadounidense, ¿no?, como USAID y la National Endowment for Democracy, ¿no? Algunos medios libres que conocemos pues tienen apoyo financiero de la Jewish American Foundation, que últimamente hemos topado, ¿no?, que tienen ahí implicaciones negativas. Pero pues esa ya es cuestión de cada organización que lo evalúe, ¿no? Nosotros no somos la autoridad moral para ser, siendo la policía del movimiento, ¿no? Simplemente señalamos que esas relaciones existen. Y ya lo último que viene con la pregunta, pues al compañero Nader, ¿no? Que qué bueno que se acuerda, porque ya nadie se acuerda. Ahí los de los medios les fallaron en aquel año a registrar el evento, que fue en 2006, cuando el embajador de lo que era, bueno, embajador de Palestina en aquel tiempo, que en este caso era integrante de Hamas, ese señor, vino con su traductor, estuvo aquí en el Javier Romero,
Ahí nosotros le hicimos la pregunta de si de qué tan verdadero era esta cuestión de que el partido jamás en un inicio había sido financiado, ¿no?, por la entidad sionista. Lo cual dijo el embajador, no recuerdo su nombre, pero pues lo dijo riéndose, ¿no?, que pues que sí, que por supuesto, pero que ellos habían engañado a la entidad sionista para construir su organización y después se habían volteado para convertirse en la resistencia, ¿no? Esto fue en el 2006. Entonces, en ese tema queremos preguntar también un tema ahí que se está discutiendo a lo interno directamente sobre la declaración del gobierno mexicano sobre Palestina como un estado, ya que varios sectores tenemos ahí una diferencia de opinión a raíz de que en marzo de 2023 ahí hubo un cambio del estatuto, ¿no?, de la diplomacia y demás, y entonces pues nosotros opinamos que mientras no haya una declaración y un evento oficial y frontal y claro, como en todos los países que lo han hecho, de que el gobierno de México reconoce a Palestina como un estado, pues no lo vamos a tomar en cuenta, ¿no? Pero pues quisiéramos saber su opinión o de cualquiera de la mesa. Y específicamente en este tema, pues nos lleva a esta última cuestión esquizofrénica, ¿no?, de cuando el gobierno, la Secretaría de Relaciones Exteriores, felicita por la independencia al Estado terrorista de Israel y al otro día pues se pronuncia por la Nakba, ¿no? Entonces, hemos escuchado sobre la doctrina Estrada, ¿no?, en el planteamiento sobre si se declaran o no oficialmente sobre la realidad del Estado palestino, pero pues evidentemente la doctrina Estrada no funciona, como lo vimos ahora en esta felicitación por la independencia del supuesto Estado de Israel. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra intervención, pregunta? ¿No? Bueno, entonces, ¿quién quiere responder? Así. Campamento y ya si quieren así de allá para acá. Gracias. Pues efectivamente sí llegaron a haber amenazas, unas más veladas que otras, otras un poquito más explícitas. En la madrugada nos llegaban a mandar provocadores a las 3, 4 de la mañana. De repente llegaba gente como borrachita, pero borrachita en cinco sentidos, ¿no? Que nos decía, ¿y ustedes qué hacen aquí? ¿Quién se creen? Voy a venir con mis amigos. Y pues hay otros mensajes que pues se fueron depurando del chat. Honestamente, digo, yo, y esa es mi opinión a manera personal, lo sentía más como provocaciones que como amenazas. Sin embargo, al haber muchas compañeras, infancias, mujeres embarazadas en el campamento, eso es cierto, no se quisieron tomar más riesgos y precisamente por eso al venir periodo vacacional y que no iba a haber nadie en la UNAM y en las islas, preferimos retirarnos. También hubo ahí cuestiones de que nos aventaron unos pollos sin cabeza, no sabemos si como brujería o como amenaza, no lo sé, preferimos no especular, pero pues todo eso se tiene documentado. Entonces, eso es una parte. Lo que tú nos dices, ahorita no es que no te estuviera haciendo caso, estaba revisando el documento precisamente que nos mandó la UNAM. Una burla, yo quisiera redactar así de bien para hacerme güey, perdón, pero es una realidad, porque es un lenguaje pasivo, un lenguaje retórico que no dice nada y dice todo. Porque digo que dice nada y dice todo, vamos a romper nexos con universidades que no se pronuncien por la paz. Eso es muy retórico, ninguna universidad se va a poner a favor de la guerra, ¿estamos de acuerdo? Pero tendríamos que revisar qué es paz para ellos, ¿no? Porque para los sionistas, pues la paz es acabar con Hamas, acabar con los palestinos y seguir su vida. Eso es la paz para esas universidades. En ese aspecto, nos defraudaron a nosotros y en la contrarréplica que les decimos el día de hoy es pronúnciense en contra del genocidio, con todas sus letras. Y ya se han pronunciado universidades chilenas, españolas, incluso el Trinity College ya rompió relaciones en contratos con ciertas empresas pro-israelíes. Entonces, bueno, lo que queremos es una respuesta directa, concreta, y obviamente, insisto, el campamento, y es lo que tenemos como directriz, se levanta en el periodo vacacional, perdón, vamos a regresar, insisto, otra delegación se va a unir al plantón de la coordinadora en el Zócalo, y se van a seguir teniendo muchas actividades, insisto, la que sigue es la del día 24, están todos invitados a la Secretaría de Relaciones Exteriores para pedir que se rompan relaciones con Israel. Paréntesis, más adelante les paso el botecito porque sí es necesario hacer sustentable el campamento, ojalá nos puedan apoyar. Sí es cierto, bueno, yo estuve como 4 días en el campamento y sí llegaba gente como que muy extraña. Tuvimos el caso de una chica, yo me acuerdo que cuando la primera vez que la noté estábamos
todos sentados platicando, y de repente se escuchó como un llanto, pero es un llanto como muy doloroso, muy desgarrador, y entonces inmediatamente fueron a darle apoyo a la chica, pero yo sí notaba a la chica que estaba como que bajo efecto de todo, ¿no? De todo se había metido, pero curiosamente al otro día estaba como que revisando, checando qué onda con las casas, qué onda con las personas que estaban, incluso decía algo sobre un rey de Gaza, algo de van a ir al rey de Gaza, van a ir al rey de Gaza, y pues obviamente lo que tratamos de hacer fue como que cerciorarnos en algún momento que esta chiquilla ya como que estuviera un poco consciente, y ya después como que de la nada se desapareció. Lo de las amenazas, bueno, a mí la primera que me tocó o que nos tocó fue justamente cuando ya estaba esta cuestión, ¿no?, de los pleitos de los porros, el chico asesinado, inmediatamente nos llega la amenaza diciéndonos cosas horribles, groserías y lo que nos iba a pasar y hasta lo que no. Y justamente también se estaba cruzando en ese momento el partido de, pues, no sé la verdad, pero Pumas contra alguien, no sé, de fútbol, perdón. Y justamente lo que se hizo dentro de los protocolos de seguridad, además de reforzarlos y de hacer como que de una barricada en esa entrada que está expuesta al estadio y a Insurgente Sur, también hacer una carta donde pues estábamos como responsabilizando a rectoría sobre lo que pudiera pasar, teniendo en cuenta que hay hay infancias y hay mujeres embarazadas. También con respecto a la respuesta de rectoría, desde un principio como que ellos no tuvieron como que el interés de escucharnos, porque dijeron, bueno, les vamos a dar chance que estén ahí, o sea, les estamos tolerando, pero también piensen y tengan en cuenta que van a haber personas que no están de acuerdo con lo que ustedes están pensando, pidiendo, diciendo, y así como nosotros les estamos tolerando, ustedes también les tienen que tolerar. Entonces es ahí como que qué onda, ¿no? Y también justamente no sobre esta respuesta que nos dio, pues nos dieron a tole con el dedo, se escucha horrible y se escucha horrible que salga de mí esa frase, pero o sea, básicamente dijeron, vamos a revisar, pero revisar a revisar los acuerdos con estas universidades que no se pronuncian por la paz, ¿no? O sea, revisar es como algo que dicen que van a hacer, pero que a la mera hora pues no lo van a hacer, ¿no? En algún caso en Estados Unidos, no me acuerdo en qué universidad, les dijeron lo mismo, vamos a revisar los acuerdos con estas empresas para hacer la desinversión, los chavites se salieron de ahí y pues al final la universidad no hizo nada. Entonces pues consideramos que básicamente pues no van a hacer nada, esperemos que sí. La neutralidad es complicidad, decimos. Acá para el turismo. Para el Bueno, no, creo que con respecto a lo de la UNAM, pues bueno, compete más a las gentes que han estado involucradas en el movimiento. Agregaré una institución que rara vez se menciona, bueno, no rara vez se menciona, pero se omitió, que es el Instituto Weizmann, que también está junto con la Universidad de Tel Aviv, son las que prácticamente buscan más conexiones en América Latina, ofreciendo becas, estadías largas, etcétera, 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 ¿no? Y de hecho, bueno, creo que de por sí es un lastre lo que es el porrismo dentro de la UNAM. Ahora imagínense porros de corte sionista, ¿no? Que sería lo más vomitivo que podremos mencionar. Y bueno, sobre la respuesta del gobierno mexicano, bueno, sobre el comunicado de felicitaciones del gobierno mexicano a través de la Cancillería, a través de sus cuentas en redes sociales, por supuesto, está de más. Está por supuesto más. Pero hay una teoría de una compañera que creo es muy interesante y creo que sería interesante que igual te podías explayar. ¿Te parece bien? Que justamente la relación que mantiene el gobierno mexicano y otros gobiernos latinoamericanos, pero bueno, por ejemplo, conocemos el caso colombiano, ¿no? El caso de Petro, lo que hizo históricamente después de haber roto relaciones cuando, si se puede hablar de un país en América Latina que haya estado influenciado por el sionismo, es precisamente Colombia. O sea, Colombia a finales de los 80, los paramilitares y el cártel de Cali eran entrenados por asesores militares sionistas. O sea, es un tema que se mencionó incluso en los pasquines del imperialismo occidental, el New York Times, el Washington Post, el LA Times. ¿Qué pasó? Pues absolutamente nada. Siguieron entrenando narcotraficantes, ¿no? Y que llegue un personaje como Petro que rompa relaciones
con el sionista es bastante emblemático, ¿no? El gobierno de Boric, de hecho, también es interesante, pero hay que entender también la situación interna dentro de Chile. Chile es el país con más palestinos a nivel mundial de refugiados. Muchos refugiados y muchos ni siquiera llegan en calidad de refugiados. Muchos llegan previo a la fundación del ente sionista, incluso cuando todavía no se fundaba el mandato británico. Muchos en su mayoría eran cristianos. Cristianos palestinos, tanto maronitas, bueno, católicos maronitas como ortodoxos. Y de hecho es lamentable que solo Chile, en un sector importante de la comunidad palestina, pues es de extrema derecha, muy cercana incluso a Pinochet y a los gobiernos afines. Son parte de la plutocracia chilena, por supuesto. Hay otro sector palestino que está muy a favor de la resistencia palestina y a gobiernos que estaban en contra, bueno, el pueblo que estaba en contra del pinochetismo. Y esa siempre ha sido la encrucijada del suelo chileno, ¿no? Boric, por supuesto, dice estar a favor del pueblo palestino, pero mientras tanto manda a golpear mapuches y manda a golpear estudiantes, etcétera, etcétera, ¿no? Argentina, bueno, ni siquiera menciono el caso argentino, por lo menos de este periodo, ¿no? Pero por lo menos hace unos años, históricamente, la comunidad de Palestina, Palestina, solo Argentina, es enorme, es gigantesca también. Y México, a diferencia de ello, tiene relaciones tanto con el ente como con personajes con doble ciudadanía. Muchos sionistas mexicanos, partes de grandes sectores de profunda influencia en la plutocracia mexicana, el sector inmobiliario principalmente, el sector de vigilancia y seguridad, por decirlo de alguna manera. Sabemos, por supuesto, qué ofrecen estos servicios de vigilancia e inteligencia, etc. Yo desde un momento, y por eso quiero que escuchen a la compañera, a veces no romper relaciones si funciona de una manera más estratégica para presionar a esa misma nación o ese mismo ente con el que está relacionado. ¿A qué me refiero con esto? México fue uno de los que llevó el caso para acusar a Netanyahu y Yoav Galant a la Corte Penal Internacional, que no es lo mismo que la Corte Internacional de Justicia. Esto hubiera sido más problemático si México justamente no hubiera tenido relaciones con el ente sionista, ¿no? Y quiero, de hecho, ahorita aprovechando el momento, hacer una aclaración importante, porque lo estaban mencionando hace horas, no me acuerdo en qué momento, de hecho antes de comenzar esta conferencia. La Corte Penal Israel no ha firmado los protocolos, sin embargo, Palestina sí lo ha hecho. Y quienes agreden a Palestina en su propio suelo son los sionistas, lo cual puede funcionar para llevarlo justamente ante las autoridades. A pesar que, lo repito, la Corte Penal Internacional ha sido históricamente utilizada para acabar con todos los personajes antagónicos del contexto balcánico y posteriormente del contexto africano antagónico a Estados Unidos. Es la primera vez que tenemos un parangón que pueda posibilitar que sean enjuiciados estos sujetos, ¿no? A pesar de que lo van a utilizar como chivo expiatorio. Entonces, Débora, ¿te gustaría dar tu opinión? No, mira, más bien, lo que quisiera es otra cosa. Nada más, compañeros y compañeras, el genocidio lleva más de 220 días. ¿Me oigo, no? Sí, de la transmisión. Ok. Muchas gracias. Primero que nada, qué bueno que organizaron este evento. Estamos intentando tejer redes en todos los espacios, no solo los académicos, entender que el BDS, que el PACBI y los CELAS no se limitan a los espacios académicos. Entonces, todas aquellas personas que se quieran sumar, BDS es un movimiento y es importante crecerlo. Entre más se crezca este movimiento, más gente se involucre, más gente lleve a otros a otras coordenadas, a otros espacios, los compromisos con el movimiento palestino por su liberación a largo plazo y de entrada por los objetivos que se plantea BDS desde el Comité Nacional Palestino, ¿no? Que son cuatro: el fin de la ocupación de las tierras árabes, que incluyen los altos del Golán, el fin de la apartheid y que se derribe el muro, el derecho al retorno y que los y las palestinas que tienen además ciudadanía israelí, entrecomillado lo de ciudadanía, tengan los mismos derechos que los y las israelíes, ¿no? En ese sentido, nada más quisiera ponerles algo en la mesa. Por una parte,
El participar en las acciones simbólicas es importante porque visibiliza la causa, porque es un punto de encuentro para nosotras y nosotres, y porque además de ahí podemos sacar organización. Es un punto de encuentro, como este mismo evento. Creo que es importante sensibilizar a otras personas. No todo mundo está familiarizado con la causa palestina, aunque muchos de nosotras y nosotres nos parezca completamente extraño, pero realmente hay que romper los muros académicos, romper los muros de nuestras organizaciones e ir más allá. Ahora que se levanta la acampada, lamentablemente, también hay una gran agenda para este verano. Podríamos hacer trabajo de base, podríamos hacer trabajo en comunidades, en los mercados, en las colonias, lo mismo llevar documentales que llevar conferencistas, invitar, etcétera. Recordar que los ELAS pueden ser cualquier espacio, desde la ferretería de la esquina de su casa, y en ese sentido todo suma ahí, porque el asunto es, un ELA es básicamente tener el compromiso con BDS, pero es hacerlo visible y ponerlo en la página de BCN, en la página de BDS Nacional, y decir, aquí, 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 estamos con Palestina. Y estamos comprometidos políticamente y económicamente a boicotear a estas empresas. En ese sentido, nada más quisiera concluir y no alargarme más, con la invitación a los y las compañeras de la ENA, ¿no? No solo a PACBI, no solo a romper y boicotear los acuerdos académicos y los culturales, sino entender que los ELAS, que ojalá la ENA se constituya como un ELA, como un espacio libre de apartheid, implican también un compromiso de difusión de la causa, un compromiso de principios que van como el no ser antijudíes, no ser antisionistas, perdón, antisionistas sí, no ser antisemitas, no ser islamófobos, etcétera, ¿no? Pero además están estas marcas, que además en realidad son muy pocas, que son las que sí han sido elegidas por el Comité Nacional Central Palestino, porque realmente si nos ponemos como objetivos absolutamente todas las empresas que tienen ligas con el sionismo, vamos al súper y no compramos nada. Lo cual está increíble para quienes podemos tener ese compromiso de llegar y decir no, 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 y me voy a salir del súper y voy a ir a otro lado como un mercado a comprar algo local. Pero sí es importante entender que ese tipo de boicot además difumina la fuerza del movimiento, porque son tantas marcas que nadie va a sentir la diferencia. Y en ese sentido es importante, por ejemplo, HP, HD High Vision, o sea, las marcas que sí están relacionadas con nuestros espacios académicos, comunitarios, viviendas, trabajos, etc. Hay una propuesta que hay que empujar, que ojalá la empecemos a bajar en varios espacios, que es, yo me puse literalmente a revisar los contratos que tienen todas las instancias del gobierno, y por todas las instancias también son las escuelas públicas, las organizaciones de derechos humanos, etcétera, con estas empresas. Y prácticamente, excepto una empresa, todas las demás empresas tienen contratos con una u otra instancia pública del gobierno mexicano, municipales, estatales. Entonces, ojalá nos propongamos como una acción contundente cabildear una legislación que haga que el gobierno mexicano y quienes trabajan para el gobierno mexicano no puedan consumir de estas empresas que se benefician del genocidio, del apartheid y que violentan derechos humanos como cosa de todos los días. Hay mucho trabajo por hacer, ojalá organicemos redes, se acerquen a los espacios que habemos organizándonos con BDS, pero no porque seamos el BDS o el vínculo con el BDS, sino porque todos y todas somos BDS, todos y todas podemos echar estas campañas a andar, y es importante no solo hacer esas acciones simbólicas, sino hacer acciones de impacto que realmente tengan un efecto directo contra estas empresas. Entender que la ecuación es muy sencilla. Estas empresas o hacen negocios con el resto del mundo o deciden hacer negocios con el ente sionista, con su apartheid y genocidio. Somos muchísimos y muchísimas, somos más. Había una ecuación en Occupy Wall Street que decía 99% contra el 1%, y si nos organizamos y trabajamos conjuntamente, compañeros y compañeras, podemos cambiar la ecuación. Fuera el apartheid, abajo el sionismo, y viva Palestina libre. ¡Viva! Una cosa rápido, también quería mencionar que por primera vez después de, porque obviamente en las décadas previas, y para tener constancia de ello está la ENA, han habido eventos a favor del pueblo palestino, de informativos, etcétera, ¿no? Pero por primera vez están ocurriendo en municipios, por ejemplo, mexiquenses, como se llama en Zahualcóyotl, en Villa del Carbón, etcétera, etcétera. O sea, lo que está ocurriendo a favor del pueblo palestino se está visibilizando entre la clase trabajadora, creo que eso es lo fundamental, ¿no? Y quería agregar otro elemento también al contexto de boicotes, inversiones, sanciones.
que rara vez se pone atención, pero que creo que es fundamental también. Esas son las empresas, vaya, que no necesariamente son parte, por ejemplo, de centros educativos de la UNAM, pero que tienen una relación muy íntima con ellos. Y algo así como las editoriales, por ejemplo, ¿no? Las editoriales, por ejemplo, las grandes editoriales a nivel multinacional, Pearson, Macmillan, etcétera, que publican no solamente en la Palestina ocupada, sino también publican manifiestos sionistas de autores sionistas, que las memorias de Isaac Shamir, que Mi vida por Netanyahu, etcétera, 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 ¿no? Eso también es un mecanismo de difusión de los ideales del sionismo, y por supuesto, sin mencionar que también son editoriales voraces que acaban con la competencia y con editoriales independientes, ¿no? Entonces también creo que las editoriales que incluso publican textos, obras de las universidades públicas en México, la UNAM, el Politécnico, por ejemplo, el año pasado en la Feria del Libro del Politécnico, su invitado de honor fue el ente sionista. O sea, para que vean más o menos el escenario, que la relación que guardan centros de estudio en México con ellos, ¿no? Y hay universidades que prácticamente son pues mazmorras del sionismo en México, y tengo que decir, afortunadamente son privadas. Tenemos el caso de la Universidad Iberoamericana, que prácticamente es un foco de difusión del sionismo en México. O sea, a grados donde prácticamente han hecho manifestaciones antipalestinas dentro de la Ibero, ¿no? Entonces, bueno, quería mencionar eso. Creo que el rol también de las editoriales es muy importante. Bueno, pues muchas gracias. Les agradecemos a todas y a todos haber estado acá en este conversatorio. Les pido nuevamente un aplauso para quienes estuvieron acá presentando. Y bueno, les recordamos que va a haber música ahorita con los Tlacuaches del Sur. Tenemos también algunos stickers de cooperación voluntaria para recuperar algunos gastos, apoyar algunos procesos. Y van a dar un anuncio. Thank you.
se, es de la zona de la Huasteca, es una Xochipitzahuac, y se ocupa, es un son tradicional que purifica el espacio, que está intentando dejar un espacio armonioso. Entonces, justamente por eso también está dedicado a todo el espacio natural que está siendo devastado por todas las guerras. Entonces, este primer son es justo para intentar hacer del espacio un espacio mucho más armónico. De Sudáfrica para detener y denunciar el genocidio que está pasando el pueblo palestino. Les invitamos, les seguimos invitando a que repliquen esta información en sus aulas, en su comunidad, con sus vecinos, con su familia, con sus amigos, con todo el mundo, porque así es como podemos ejercer presión acercándonos a las manifestaciones, a los eventos, a las campañas, al campamento universitario, para hacer presión y detener el genocidio del pueblo palestino. Entonces, vamos a continuar